Muy buenas tardes, niños y niñas. Voy a realizar un pequeño tutorial del blues. Va a ser muy rápido. Así que si alguien tiene dudas en cuanto a lo que yo hice en su instrumento, puede devolver el video y verlo cuantas veces quiera. Pero va a ser una pasada muy flash. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y tenemos acá la guitarra. ¿Ok? La guitarra. Acá aparece un punteo, que es la melodía re, sol, fa, re. Y después el acorde re mayor, que también se toca. ¿Cómo tocamos ese punteo? Cuarta cuerda en el espacio cero, o sea, al aire. Cuarta cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. Cuarta cuerda en el tercer espacio. Y luego nuevamente cuarta cuerda al aire. ¿Ya? Al aire quiere decir que no se aprieta ningún espacio, o sea, solamente tocamos la cuerda. Y cuando decimos cuarta cuerda, contamos siempre de la más delgada a la más gruesa. O sea, decimos una a la más delgada, uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, esta va a ser nuestra cuarta cuerda. Entonces, sería así. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan verlo mejor. Sería así. Re, sol, ¿cierto? Fa, la cuarta cuerda en el tercer espacio. Y luego, cuarta cuerda al aire, no, re. ¿Sí? Eso es lo que se toca. De nuevo. Cuarta cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. Cuarta cuerda al tercer espacio. Y cuarta cuerda al aire. Y luego el acorde de re mayor. Acá se tocan, se aprietan varias cuerdas juntas. Esto quizás es lo más complejo. Así que vayan con cuidado. Tercera cuerda en el segundo espacio. Luego. Primera cuerda en el segundo espacio y finalmente tercera cuerda, perdón, segunda cuerda en el tercer espacio. Ese es re mayor. ¿Sí? Entonces, el re mayor lo toco al final. Re, 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 re. ¿Sí? Entonces sería así. Que lo vayan sacando, lo pueden ir apurando, pero al principio muy lento. Muy bien, eso es guitarra. Seguimos compartiendo pantalla, entonces. Vamos a ver. Ah, voy a compartir también el audio para más rato. Entonces, teclado. Teclado, tocamos con las dos manos. Con la mano derecha vamos a tocar la melodía. Con el dedo 1 tocamos el re, con el 2. O sea, perdón. Tocamos re, luego sol acá, fa y re. Re, 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 sol, fa, re. Eso lo tocamos con la mano derecha. Sería así. Solamente eso. Re, sol, fa, re. Es fa natural, no es fa sostenido, o sea, es el fa de la tecla blanca. ¿Sí? Fa natural. Y con la mano izquierda tocamos el acorde, tocamos re, la nota re, como está acá en el dibujito, re, fa sostenido y la. Tocamos esas tres notas, ¿ya? Aquí sí tocamos fa sostenido, en la mano izquierda. Ojo con confundirse con eso. Entonces, sería así, mano derecha primero y mano izquierda le responde. Es como una conversación. Le habla la mano derecha primero, re, sol, fa, re, y luego le responde la mano izquierda con el acorde. Re, 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 re. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Entonces, la flauta. Flauta, toca la misma melodía.
Bueno, flauta, metalófono, melódica también puede ser, tocan re, sol, fa, re, o sea, esto. Voy a mostrar en pantalla grande para que lo puedan ver mejor, para si alguien se olvidó. Re, sol, fa y re. Re, sol, fa, re, 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 sol, fa, re, 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 re. Recuerden articular, no es solo aire, no es, sino que es turu, 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 articular y que sea poco, poco flujo de aire, no mucho aire, porque si es mucho aire suena así. Mal, eso no es un buen sonido. Tienen que siempre procurar tener un buen sonido. Muy bien, re, sol, fa, re, re, sol, fa y re. Muy bien. Metalófono es exactamente lo mismo. O sea, re, sol, fa, re. Re, sol, fa, re, 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 sol, fa, re. ¿Ok? Muy simple. Eso es lo que hace metalófono. Recordamos que estamos viendo la parte A nomás del tema, solamente parte A. Así que, para que lo tengan en cuenta. Batería nos queda. Batería, nos vamos a dar cuenta que este tema está en 2/8 y vamos a dividirlo en 6 y 6. Yo sé que quizá no es tan claro si lo digo así, pero si lo llevamos a la práctica, va a ser súper, súper claro. Vamos a contar 6 tiempos. ¿Y dónde los vamos a contar? Lo vamos a contar en el hi-hat. ¿Cuál es el hi-hat? El hi-hat es la X que está acá. Si se fijan, esta X que está arribita es el hi-hat y va los 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la batería, el hi-hat, para los que no lo recuerdan, ese es el platillo pequeño que está donde está el pie izquierdo. Ese platillo pequeño, ese es el hi-hat, y eso es lo que nosotros vamos a simular en la rodilla izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y después de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Háganlo conmigo, por favor. Hagámoslo. Un, dos, tres, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hi-hat va eternamente haciendo eso. Acá cambia lo que pasa con el bombo y con la caja. El bombo es esta nota que vendría siendo un mi en una partitura común. Pero acá el bombo va acá, en la primera línea. Y la caja va a ir acá donde iría el do alto en una partitura común, pero acá va la caja arribita. El bombo lo vamos a hacer con el pie derecho, bombo, y la caja la vamos a hacer con la mano izquierda, pero en el muslo, caja. ¿Ok? Entonces, el tiempo 1 va el bombo y el hi-hat junto. 1. ¿Pueden hacerlo? Hagamos el primer tiempo. 1. Bombo y hi-hat caen juntos. De nuevo, 1. El tiempo 2, cae la caja con el hi-hat, o sea, 2. Sin bombo, ahí no hay bombo. Entonces sería tiempo 1, tiempo 2. De nuevo, tiempo 1, tiempo 2. Y el tiempo 3, va el hi-hat solito. No hay ni bombo ni caja, solamente el hi-hat en la rodilla como lo estamos tocando, va solito. 3. Entonces, si hacemos los 3 primeros tiempos, sería 1, 2, 3. De nuevo, 1, 2, 3. Traten de hacerlo conmigo. 1, 2, 3. El tiempo 4, el tiempo 5, van el bombo con el hi-hat. Y el tiempo 6 va el hi-hat nuevamente solo.
Voy a hacer entonces el tiempo 4, 5 y 6. A ver, sería 4, 5 y el 6, el hi-hat solo. De nuevo, 4, 5, 6. De nuevo, 4, 5 y 6, el hi-hat solo. Casi me equivoco. Y eso se repite siempre. Si se fijan, los siguientes 6 tiempos son igual. El 1, el 2. Y el 3 es igual que la primera parte y el 4, el 5 y el 6 es lo mismo. Entonces se va repitiendo siempre. Voy a hacer los 6 tiempos seguidito. Y si alguien tiene alguna duda puede volver y revisar qué es lo que se le pasó o qué duda puede haber tenido. ¿Ok? Entonces sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo. Vayan viendo la partitura y vayan viéndome a mí, porque ahí les va a quedar mucho más claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lento lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería con la música, sería así. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y así infinitamente. ¿Ok? Entonces, esa es la batería. Ahora voy a cambiar aquí de guía porque vamos a ver lo de las voces. Las voces, como les dije, son 8 versos. Estamos cantando esta canción infantil que es Caballito Blanco. Pueden cantar esta, pueden cantar Los Pollitos Dicen, pueden cantar otra que ustedes quieran, pero tienen que tener 8 versos. Tienen que tener 8 versos y cantarla con el ritmo de blues, ¿ya? 8 versos y se repite el verso 7 y el verso 8 en la parte B. La parte B, para los demás instrumentos, todavía es un misterio, todavía no la saben, no la estamos aprendiendo. Pero para los cantantes y las cantantes, sí, tienen que cantarla, ¿ok? Parte B, tienen que cantarla. Y sería más o menos así. Fíjese, por favor, cómo va la melodía de blues. Caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo, donde yo nací. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Se repite ahora el 7 y el 8. Tengo tres ovejas en una cabaña. ¿Ok? Pueden practicarla con esa melodía, con esa intención, cantando un blues. Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner el video, que este video les va a servir para practicar la canción. Vamos a ver si lo tengo por acá. Exactamente. Cuando ya lo hayan practicado varias veces, cuando tengan una velocidad adecuada, pueden ir tocando encima de este video que yo también tengo en el canal de YouTube. Ok, van tocando. Por ejemplo, los que tocan metalófono, los que tocan metalófono. Sí, los que tocan flauta. Viendo esa velocidad, o los que tocan guitarra también. Pero la parte B, que es esta. Esa parte B es
de la otra guía. Los únicos, las únicas que cantan la parte B, ejecutan la parte B, son los cantantes y las cantantes. El resto de los instrumentistas, esa parte aún no va. Aún no va. Así que espero que les sirva, espero que puedan seguir avanzando con su dominio de instrumento y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, 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 chao.